Todos los números que están entre el 1 y un millón, incluyendo el 0, tienen un nombre en inglés. All of the numbers that are in between 1 and 1 million, including the number 0, have a name in English. Ese nombre es cardinal numbers. The name is cardinal numbers. Pero también, but also, we have, tenemos, ordinal numbers. Ordinal numbers. Y enseguida vamos a ver cuáles son los ordinal numbers. El primer ordinal number, the first ordinal number, es tal cual primero. Y se escribe así. First. First, primero. Segundo, se escribe así. Second. Second. Tercero, third, third, cuarto, fourth. Quinto, fifth, sexto, sixth. Séptimo, seventh, octavo, eighth. Noveno, ninth, y décimo, tenth. Como podemos observar, as we can see, hay dos formas de escribir los números ordinales. There are two ways of writing ordinal numbers. La primera manera, the first way, es así. First, el número y la terminación st. Aquí tenemos first. La terminación de segundo es nd. Second.
¿Se escribe así o se escribe así? We can write it like this or we can write it like this. La terminación de tercero es RD. RD, third. Y la terminación de cuatro al décimo, o del cuarto al décimo, es TH. Es muy importante hacer énfasis en la pronunciación de cada uno. St, nd, erd. Los primeros tres números, the first three numbers, cambian por completo la forma de escribir a la hora de convertirlos en ordinal numbers. They change their way of being written when we convert them to ordinal numbers. First, second, third. No son como los demás, they're not like the rest, que solamente se les agrega la terminación. Recuérdenlo, remember. First, no once. Second, no tuned. Third, no threed. Okay? Sin embargo, del cuatro o del cuarto al décimo, from the fourth to the tenth, únicamente se le agrega TH a su nombre cardinal or cardinal. We only add TH to the cardinal number, a excepción del quinto. El quinto se cambia el nombre por completo. Recordemos que el número 5 en inglés es 5. Sin embargo, al cambiarlo de cardinal a ordinal, se escribe 5th. Ahora veamos los números ordinales, empezando por el décimo primero. Eleventh. El décimo segundo. Twelfth. El décimo tercero. Thirteenth, el décimo cuarto. Fourteenth, décimo quinto. Fifteenth, décimo sexto. Sixteenth, décimo séptimo. Seventeenth, décimo octavo. Eighteenth, décimo noveno. Nineteenth y vigésimo. Twentieth. Al igual que los números anteriores, just like the previous numbers, el número queda escrito igual como cardinal y se le agrega TH. The number is written the same as cardinal and we add TH.
Lo podemos observar en estos ejemplos. We can observe that in these examples. However, sin embargo, en el número 12, si fuera cardinal, sería escrito con terminación VE para que dijera 12. Así que aquí en el 12 se cambia la VE por F. In 12th, we change VE to F. Y se le agrega TH, and we add TH. Ahora hablemos sobre el vigésimo. Now let's talk about 20th. El número 20 cardinal termina en Y. The number 20 in cardinal ends in Y. Sin embargo, a la hora de convertirlo a ordinal, when we convert it to ordinal, se cambia la Y por I, we change Y for I, y se le agrega E, T y H, and we add E, T and H. Después del vigésimo, nos pasamos al vigésimo primero. Aquí es donde cambia un poco. This is where it changes a little bit. We write, escribimos, 21st. Vigésimo segundo, second. Vigésimo tercero, 23rd. Vigésimo cuarto, 24th. Después del vigésimo cuarto, tenemos vigésimo quinto, 25th. Vigésimo sexto, 26th. Vigésimo séptimo, 27th. Vigésimo octavo, 28th. Vigésimo noveno, 29th. Trigésimo, 30th. Lo mismo que sucede con el vigésimo, sucede con el trigésimo. The same thing that happens to 20th happens to 30th. Si, por ejemplo, queremos decir trigésimo primero, diríamos 31st. No, 30th first. Esa es una forma incorrecta. Una vez más, la forma correcta sería 30 first. 30 second. 30 fourth. And so on. Y así sucesivamente. Veamos el ejemplo escrito. Let's see the written example.
trigésimo primero, thirty, first. Pasemos al cuadragésimo. Fortieth. Cuadragésimo primero, cambiaría de 40th a 40 first. Ahora el quincuagésimo. Fiftieth. Sin embargo, si tuviéramos el quincuagésimo segundo, if we had 52nd, cambiaríamos 50th por 50. Second. Sexagésimo. Sixtieth. Si tuviéramos un sexagésimo tercero, cambiaría de 60th a 63rd. Septuagésimo. Seventieth. Octogésimo. Eightieth. Nonagésimo. Ninetieth. Centésimo. One hundredth. Hello, hola. Hablemos sobre los meses del año. Let's talk about the months of the year.
The first month of the year, el primer mes del año. The first month of the year, el primer mes del año, is January. El segundo mes del año, the second month of the year, is February. The third month of the year, el tercer mes del año, is March. The fourth month of the year, el cuarto mes del año, is April. The fifth month of the year, el quinto mes del año, May. The sixth month of the year, el sexto mes del año, June. The seventh month of the year, el séptimo mes del año, July. El octavo mes del año, the eighth month of the year, August. The ninth month of the year, el noveno mes del año, September. El décimo mes del año, the tenth month of the year, October. El décimo primero mes del año, the 11th month of the year, November. Y el décimo segundo mes del año, the 12th month of the year, December. Repeat after me. January, February, la R es muda, por lo tanto no se pronuncia. February, March, April, May, June, July, August, la U es muda, the U is silent. August, September, October, November, December. What is your favorite month of the year? ¿Cuál es su mes del año favorito?